Platicábamos con respecto a que se han ido dando a lo largo del país, terremotos, tormentas, huracanes, la CENTE, la sección 22 en Oaxaca, ¿no? Que está destrozando al estado, Moreno Valle en Puebla, y cada uno ha jalado para su molino y no le ha importado la sociedad. Realmente lo que platicábamos en este espacio es que ha hecho falta prospección, ha hecho falta planear, hacer protocolos de actuación. Comentábamos también el día lunes la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo largo de 32 años, a los jóvenes que iban a hacer su servicio militar les daba una escoba para que se pusieran a barrer. Y no los capacitó, no los preparó para esta situación. Imagínense con cuántos millones de reservas estaríamos contando en este momento, perfectamente preparados y conociendo la cadena de mandos para actuar de manera inmediata para salvar vidas. No se hizo. ¿A dónde estamos llegando? Pues a una situación de crispación social. ¿Esto es adecuado, es válido para nuestra sociedad? ¿Nos va a permitir reconstruir todo lo que ha sido dañado? ¿O es necesario que haya reconciliación, darle una vez más el voto de confianza a nuestras autoridades y a nuestras instituciones para recomponer las cosas? Mire, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que se emiten sendos comunicados donde de bote pronto, o yo no sé si se pararon con el pie derecho o el izquierdo, los jefes delegacionales o el jefe de gobierno, y dicen, hay que parar todas las construcciones. Y ya pensaron los señores que quienes viven de la industria de la construcción, es decir, los albañiles, los maestros, las cucharas, las medias cucharas, los electricistas, cobran por semana. Y que si esta situación, como dicen, es indefinida, dura 2, 3, 4 semanas o más, ¿de qué van a comer sus familias? ¿De qué van a vivir? ¿A dónde los están mandando? Y luego las escuelas, ¿no? No pueden reabrir las escuelas si no cuentan con un certificado. ¿Y el gobierno de la Ciudad de México tiene el personal suficiente para dar estos certificados? Nuevamente la sociedad civil sale al paso. Ante estas decisiones incongruentes, bueno, pues hay que tener congruencia. Nos acompaña el día de hoy la maestra Susana Canaguati Reyes. Ella es enlace ciudadano de Vecinos Unidos y organizaciones sociales como Suma Urbana, La Voz de Polanco y muchas otras que representas, porque Muchas veo que gracias. andas de arriba para abajo, Susana. Así Te es, agradezco que nos así es. acompañes en esta mesa de trabajo. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que es momento que también salgamos un poquito a decir qué es lo que está haciendo la ¿Y qué es lo que se puede hacer sociedad bien, civil no? organizada, ¿no? Porque eso es lo que vimos. Vimos esa gran tumulto de gente que salió a ayudar, que eso es lo que Y necesitábamos, que ese muchas veces despertar. fueron rechazados, que llegaban a un lugar a 1,000, 1,500, 2,000 personas y les decían, no, aquí no puedes entrar, no se necesitan, ya estamos saturados. Exacto, y Faltó coordinación, ¿no? estaban zonas saturadas, ¿no? Zonas donde tenían mayor flujo de gente. Desgraciadamente tuvimos, y tenemos que decirlo, que discriminamos zonas, ¿no? Hicimos zona cero, que era Condesa, Roma, Juárez, por eso, pero nadie se abocó a lo que era una parte de Coyoacán, una parte de Doctores, Xochimilco, Xochimilco, Iztapalapa. Iztapalapa, a esas no. Entonces empezamos a decir, no, esto no puede estar así. No, no puede ser que tengamos zonas descubiertas cuando realmente se necesita en todos lados y nos esté sobrando cosas, se nos estén echando a perder, en fin, los centros de acopio. Entonces, a través de las redes empezamos a organizar bien esto. Entonces, una que fuera información verídica, porque esa es otra.
empezamos, ¿qué tal con toda la información de qué estaba pasando? El C5 concentró al jefe de gobierno, a las autoridades más importantes, el señor presidente de la República inclusive llegó a ir para coordinar lo que estaba sucediendo, pero la comunicación no fluía. Inclusive veíamos que los comunicados los daban los rescatistas, los topos, el papá o la mamá de la niña, el señor abuelo, salían y nos daban la información. ¿Por qué? Porque no se visualizó que había que tener una comunicación efectiva y concentrada. Yo creo que no se habían dimensionado. Las primeras horas yo creo que no tenían la dimensión de lo que realmente estaba pasando. O sea, a lo largo de 32 años no hicieron su trabajo los señores de Protección Civil. Pues no, porque nos dimos cuenta que a las pocas horas no sabían qué pasaba en ningún lado. Entonces, a la hora que empezaron a agarrar, esto ya era una maraña. Entonces, toda la gente... ¿Qué tal la ciudad? ¿Cómo colapsó? Entonces, ahí sí se agradecía que mucha gente dice, ¿dónde ayudo? En tu casa. Ahorita en tu casa, ¿por qué? Porque ¿dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? La gente estaba buscando, todo el mundo desesperado, todo el mundo saturadas las líneas, las redes. Entonces, había que poner orden. Entonces, la gente cercana, vimos cómo ayudó a sacar a la gente. Se volcó la población, ¿eh? Se empezó a hacer exactamente a sacar a los, a rescatar las vidas, a organizar esto, y luego ya vimos efectivamente que estaba rebasada la situación para el gobierno. Las autoridades. Esto no podía ser. Entonces, efectivamente se empezó a organizar cada quien en donde podía y como podía, haciendo uso de sus dones. Yo siempre digo, todo el mundo tenemos estos grandes dones y están descubriendo esa parte de dar, que es maravilloso y es un gusto y es una forma de rescatar lo que tenemos dentro, dándonos. ¿Qué hubiera sucedido, Susana, si con todo este ímpetu que tiene la sociedad mexicana se hubiera contado con los protocolos de actuación, con las definiciones de los mandos? Yo creo que se hubiera rescatado vidas de una manera muchísimo más rápida. Sí, sí, yo creo que ni siquiera tienen la idea de cómo levantar las losas, ¿no? Tenían que venir los albañiles, la gente que... No, se hace así, hay que cortar esto, se necesita tal instrumento. Y era lo que les iban diciendo a la gente que estaba ahí. Entonces, en las redes, se necesita tal cortadora, tal no sé qué, lazos, cuerda. Que también yo siento que fue un desperdicio tremendo, ¿no? Porque el que haya varios centros de acopio o varios voceros que estén pidiendo equipos, no sé, que pedían picos y palas. ¿Cómo es posible que Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, no tuviera almacenados o en disposición o convenios con las fabricantes o los expendedores de esos equipos que al darse un sismo de esta magnitud inmediatamente los pusieran a disposición de este centro para que se distribuyeran de manera eficaz? Porque no tienen un protocolo. Lo vimos, que no tienen protocolo, que no están organizados, que no saben qué hacer, que lo único que querían era hacer una ciudad de negocios, como hemos hablado anteriormente, era la corrupción inmobiliaria a través de una ciudad vista por los ojos de la corrupción, de cómo hacerla negocio. Pero en la realidad vimos que esta ciudad es una ciudad sísmica, que siempre hemos dicho, como la sociedad civil. Y además con un grave error, Susana, que quienes construyen para ahorrarse 3 pesitos, en vez de meter 4 varillas al castillo, pues le metían 3, ¿no? Y algunos hasta 2 varillitas, ¿no? Una de cada lado. El calibre de las varillas, ¿no? Sí, tratando. Declaran una cosa y ponen otra. Tratando de meter lo mínimo y se cayeron construcciones nuevas por esto, ¿eh? Claro, mal calculado, no tenían estudios completos, pero esa ha sido parte de la flexibilidad de los protocolos que se tenía para la construcción. Entonces, para írselo haciendo más fácil al constructor y al negocio, ¿por qué no Miguel Ángel Mancera se fue haciéndole de la vista gorda e ir cambiando todos estos protocolos? Todo esto lo vamos a anunciar formalmente a través de estas organizaciones sociales serias, que es Suburbana, que es La Voz de Polanco, que están en todos estos estudios reales, donde se está recopilando toda la información de lo que se está recabando en las calles, que es lo que estamos haciendo nosotros en estos peritajes. Donde cuando hablamos de denuncias formales, es ir ante la misma autoridad, a la Procuraduría General de la República, estados, a presentar las denuncias. Mira, cuando se habla de denuncias formales son exactamente dar estos datos duros para que los afectados directos, porque pues tiene que tener una personalidad jurídica para hacer esta denuncia, ¿no? Verdaderamente agarren y digan, lo hagan, como en el caso de Repsamen,
donde se pidió el protocolo de protección civil para que se fuera y se revisara, y que se lo dieron como bueno, como válido. Cuando a simple vista uno puede ver, no se necesita ser perito, que tiene unas columnas en un edificio viejo que sostenía un edificio cada vez con más peso. Y una cosa que quiero aclarar, cada vez le iban echando más peso a los edificios. No faltaba el que vecino gandalla que le tiró en el balcón un pedazo más para ampliar el departamento, y era el balcón. El balcón no está adaptado para tener una construcción arriba. O las columnas que tenían abajo. Entonces se fueron haciendo, no, espectaculares, estas espectaculares que fueron un gran problema a retirar de las obras de las que se cayeron. Uh-huh. Fue un problema porque además es un peso muerto sobre un edificio viejo que está anclado y que además haciendo palanca para jalarlos. Y entonces, a la hora de que la gente quería ingresar para rescatar a la gente en esos edificios, tardaron no sé cuántas horas con una maquinaria especial para sacar esa espectacular. Volteamos a ver al cielo y cuántos espectaculares hay encima de cantidad de edificios viejos, nuevos y todo, que pueden ser un peligro mortal. ¿Dónde está Protección Civil? ¿Dónde están los protocolos? Yo creo que lo que pasa es que no están visualizando lo que puede suceder en un futuro, ¿no? Sino que están viendo el dinerito de mañana, de la próxima semana. Así es. Pero no las consecuencias que podemos tener a futuro. Platicábamos hace un momento fuera del aire de la Torre Latinoamericana. Construida desde hace ¿cuántos años? Hace muchísimas décadas. 1938, 1940. Sí. Una edificación que está sostenida por 361 pilotes sembrados prácticamente a 33 metros de profundidad, que se tuvo que excavar para construir el edificio más grande de la República Mexicana. En su momento, sí. Y que sigue sosteniendo a este edificio el tipo de construcción que se hizo. Si me permite, Susana, vamos a un corte. Estamos platicando, conversando con la maestra Susana Canaguati Reyes, enlace de Ciudadanos y Vecinos Unidos, sobre qué es, tratar de entender qué es lo que pasó con nuestras autoridades, con los protocolos de actuación, con los protocolos de mando, con lo que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo actualmente. Susana, ya la etapa de emergencia está por concluir. Y viene la etapa de evaluación y reconstrucción. Y nos dice la autoridad, solo son válidos los peritajes que haga el señor autoridad. ¿Cómo hacerle? ¿Qué están haciendo ustedes? Yo tengo entendido que ustedes ya se coordinaron para estar haciendo peritajes. ¿Pero así van es a tener la validez? Empezamos efectivamente como ciudadanos, como la gente que profesional que podía hacer y debía hacer los peritajes, pues fue a ofrecer sus servicios gratuitamente a los vecinos a través de las redes, y pues acompañamos a ellos, los acompañamos a que fueran y fuimos a visitar a todo aquel que nos llamó y que necesitaba saber cómo estaba su edificio, si regresaba, qué hacía. Entre eso empezamos a encontrar rápido piña inmobiliaria que ya quería y les decía que era un edificio que había que demoler y que se los compraba. ¿No? Ya empezábamos los a ver. Aprovechaditos, ¿no? No, bueno, pues y además, esos, como estás en zona sísmica y no se va a poder vender, exacto, te lo compro en 3 pesos. No, y está muy deteriorado y todo eso. Sí. Entonces empezamos a empezar a encontrar bastante. Dijo, no, espérense. Antes de que les vengan a decir cuento chino, porque además empezamos a ver que los peritajes que empezaron a mandar de la delegación, los eran de Protección Civil, pues no tenían la capacidad para determinar que tenía daño estructural y demás, ¿no? Entonces solamente. Entonces empezamos a ver a este tipo de personas, a devolverles el alma al cuerpo, porque al final de cuentas ellos habían perdido no solamente la cuestión del sismo y todo, sino también estaban viendo que estaban perdiendo su patrimonio. Entonces en este momento había que darles un poquito de tranquilidad a la gente, y en pueblo que empezamos a salir a hacer. Ya teníamos como 40 peritajes hechos por nuestra cuenta, directos, y fue cuando dijeron, no, pues nada más peritos oficiales. Entonces, por favor, todos los que estén haciendo peritajes, vengan y traigan aquí un papel, y fuimos a llevar el papel al perito a que se autorizara, se le autorizó y demás, y entonces ya pues cuando vieron cédula y todo, vayan a hacer los peritajes a los hospitales. Los peritajes que están haciendo ustedes entonces tienen validez oficial. Se los estamos entregando, o sea, todo eso los está vaciando en documentos que nos dieron, en unos papeles que se entregaron en estas oficinas, para entregarlos a gobierno,
para hacerle, ayudarles el trabajo, sí, que están rebasados. El gobierno de la Ciudad de México no tiene la capacidad, no tiene ni el personal capacitado ni las manitas para hacerlos. Así fue. Ya entonces, que lo están apoyando ustedes desde la sociedad civil, ¿cuánto están cobrando? ¿Cuánto está costando un peritaje? Vamos a poner si yo necesito Nada, completamente gratis. Nada, no estamos, nosotros estamos donando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, sí. Todo. Yo voy acompañando a los peritos, ayudándoles, abriendo todo lo que sean puertas cerradas, que pues en este caso fuimos a ver hospitales. Y ya se están coordinando con el gobierno de la Ciudad de México, claro, y hay coordinación de comunicación para no duplicar los esfuerzos y que vayan en un solo sentido. Así es, y entonces de esta forma ellos ya van palomeando lugares donde es necesario. Sobre todo el grupo A son escuelas, hospitales, ese es el primero que había que hacer, que no, hasta todavía ayer no estaban terminados. Nosotros nos tocó ayer en el grupo A hospitales en la zona de Coapa, nos fuimos a encontrar dentro de toda la zona, porque cuando estábamos ya ahí, pues hicimos ya todo el grupo, encontramos que está a punto de colapsar una parte que está en esta zona de los hospitales. No, eso es un hospital precisamente, es una tienda de víveres del IMSS, que se está ladeando el edificio, pero aquí encontramos nuevamente esta parte de la corrupción inmobiliaria. Construyeron en una nave, y la nave le construyeron pisos de más de un lado. ¿Qué está pasando? Pues está cargando esta estructura metálica. Se está venciendo. Y se está venciendo y se está yendo de lado. Nos decía, ayer que entramos, nos decía el muchacho, porque pues es la parte de abrir puertas y saber quién es la persona que nos va a dar ser responsable, en fin, que las grietas y la inclinación y la movimiento se notaba diferente. Entonces dije, pues entonces si esto se nota diferente, lo primero que hay que atacar es esto, porque aparte es en una zona de hospitales, ¿no? Afortunadamente ya están evacuados, ya hay todo esto, y es inmediatamente reportar todo esto para que no haya más incidentes y más nada, ¿no? Coordinándose la sociedad civil, obviamente con las instituciones, con el gobierno, con los funcionarios públicos, podemos de alguna manera ir mitigando el dolor que se siente, las pérdidas que ya se han dado. Pero esto no se va a lograr, Susana, si no hay una prospectación, si no hay una proyección a 25, 30, 50 años. La Ciudad de México y la República Mexicana están en una zona sísmica. De que vamos a tener otro sismo, mire, en promedio en la Ciudad de México se dan unos 40, 60 sismos todos los días, en promedio, ¿sí? Pequeñitos, unos más grandotes, 2.5, 4 grados, muchas veces ni los sentimos. Pero que se nos viene un sismo de magnitud, bueno, tenemos que esperarlo porque las placas tectónicas han ido acumulando energía a lo largo de más de 100 años. Se espera un sismo de grandes dimensiones, ¿por qué? Por toda esta acumulación de energía. La certeza que podemos tener es que vamos a tener un sismo fuerte. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, hay que irnos preparando como sociedad. Tú como enlace ciudadano estás haciendo tu chamba, yo veo que la estás haciendo muy bien. Me gustaría, Susana, invitarte a que nos acompañes el viernes para que sigamos conversando. Encantado. Para que planteemos qué es lo que están haciendo y qué es lo que podríamos hacer como sociedad para ir avanzando con lo que no está avanzando. No voy a decir que el gobierno, porque a final de cuentas se han dado pasos pequeñitos, pero se han dado. Pero si estos funcionarios corruptos que llegan y ven la función pública como un negocio y se olvidan de la obligación que tienen como ciudadanos y con todos los ciudadanos. ¿Qué te parece que vamos haciendo, claro, un ejercicio que sí, de ese tipo? Y yo creo que sigue una parte muy importante, que es hay mucha gente en resguardada en casas de otros, porque pues, salieron, no es que el edificio se haya caído, pero está dañado, están gravemente dañado, a lo mejor no se va a caer, pero volverlo a levantar, gente que no tiene recursos y todo, va a tardar mucho tiempo. Entonces, sí hay que recordarle a tu auditorio que esas personas que están metidas en departamentos de alguien, recuerden que el arrimado y el muerto a los tres días apestan. Entonces, verdaderamente van a necesitar ayuda y que nos abracemos paciencia, necesitamos seguirlos apoyando a esas gentes que tienen gente en su departamento. Vimos departamentitos muy pequeños, casas muy pequeñitas que estaban recibiendo a toda la familia. Entonces ya había en un cuarto 6 personas. ¿Te acuerdas de 1985? ¿Tú claro, lo viviste? Yo lo viví. 1985,
vino esto de la caída de los edificios, por ejemplo, los de Tlatelolco, los de la colonia Roma, los que estaban enfrente del cine estadio, ¿te acuerdas? Y entonces se les dijeron, preventivamente, en lo que se construyen sus casas y los reubicamos, se van a ir a vivir a pequeños campamentos, ¿no? Y pasaron, dicen que, no las horas, pasaron los lustros y las décadas, y todavía hace 5 años, uno de estos campamentos que estaba en la Gustavo Amadero fue reubicado. Pasaron al olvido. Se les dejaron simplemente. Exacto. Personas que no tenían la capacidad económica para reconstruir ni para ir a rentar a otro lado porque perdieron todos sus bienes. Tenemos que vigilar todos esos recursos que se están donando para esta reconstrucción, para dárselos a estas personas, a los más necesitados. Los más necesitados, a través de los ojos de la sociedad civil, para vigilar que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar. Y yo te diría, Susana, que los ejerza el gobierno. Sí, claro. Porque el gobierno es parte de la sociedad que nosotros les hemos dado esa autoridad y nuestra confianza para que administre nuestros recursos. Bueno, pues que los administre el gobierno, pero con una vigilancia precisa, puntual, auditados, de toda la sociedad. Auditados. Y aquel que haga mal las cosas, mira, yo esto creo... Esto ya es penal, ya eso ya es corrupción, pero, es muerte. Pero no solo que lo metan a la cárcel, sino que realmente se haga público, que el pueblo conozca quién es el nombre corrupto y que nunca más vuelva a tener oportunidad de participar en la cosa pública. Así es. Yo creo que necesitamos ahorita trabajar en equipo y empezar a hacer esta fase 2, ¿no? Y sí le invitamos a la gente a apoyar a sus vecinos que están recibiendo sus familiares, a gente que los apoye. Va a ser muy difícil toda esta etapa, a tener paciencia, a apoyarnos unos con otros. Ellos van a necesitar ayuda también. Y yo creo que un abrazo y solidaridad sigue y continúa por meses. Bueno, pues ya está el compromiso, ya, ¿eh? El viernes me vas a acompañar. Estamos en listo, claro que sí. Susana Canahuati Reyes, enlace ciudadano con vecinos, y obviamente Polanco, también estás en Coajimalpa y en la delegación Cuauhtémoc, Xochimilco, y todos lados te he visto. Sí. Pues para que platiquemos al respecto y podamos solicitarle a nuestra audiencia que se pongan en contacto también para asesorías, para que les digan por dónde va la cosa. Claro. Si necesitan que se haga la inspección, pues ya nos dijiste que es gratuita, totalmente, que no hay problema, ¿no? Totalmente. Bueno, pues ya está el compromiso. Te agradezco muchísimo no, al que contrario. Haya estado con nosotros. César. Señor. Señor César Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico. La portada del día de hoy, la cabeza principal, dice México unido en la reconstrucción. Y las diferentes cámaras de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las cámaras estatales, están buscando la manera de que los recursos lleguen de manera puntual. Hay más de 9,000 millones de pesos en los fondos de la Ciudad de México para la reconstrucción. Decía Miguel Ángel Mancera que nada más tiene 3,000, pero se le asignaron 9,000. Hace falta que nos digan dónde pusieron el resto. Entonces, ahí está el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Síganos, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y les recuerdo que vamos a entrar a una etapa de reconstrucción. Necesario tener unidad. Hay por ahí campañas que lo que buscan es polarizar a la población. Así no vamos a hacer nada. Unidos, unidos somos uno.